Hola, hola, buenas tardes. Bueno, pues ya nos estamos conectando el día de hoy, lunes 29 de julio del 2024. Estamos en el programa Tips de los Expertos y bueno, pues un gusto saludarlos nuevamente como cada lunes de cada 15 días aquí en nuestro programa de Estrategia Intelectual Global. Para todas las personas que hoy nos acompañen cuando vean este tema que es de suma importancia. Igual que nos ayuden a compartirlo para que pues llegue a más personas. Y bueno, pues hoy tenemos a un gran invitado. Eric, buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? Bien, Karina, gracias. Encantado de la vida de compartir este espacio. Gracias. Bueno, pues mira, vamos a empezar, ¿qué te parece ahorita? Haciendo una presentación de todo lo que has logrado, que actualmente ahorita fuiste premiado. Ya nos comentas un poquito de cómo estuvo tu premiación y todo eso, porque pues es importante el reconocimiento de personas tan jóvenes y tan emprendedoras como tú, Eric. Sí. Ahorita nos comentas un poquito de cómo te fue en tu premiación. Y Okay. bueno, voy a empezar a leer un poquito de tu trayectoria. Eric es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey y maestro en Administración Pública y Política por la Escuela de Graduados en Administración Pública del TEC de Monterrey. Fue becado por CONACYT y el Banco de México para que hiciera sus estudios de posgrado en Administración Pública y Política. Bueno, pues por ahí nos comentabas que tienes una tesis de posgrado en esquemas de participación ciudadana para las políticas públicas en el estado de Nuevo León. Fue embajador por la paz del Club Rotary Cortázar Celaya, Guanajuato. Fue distinguido por el Premio Nacional de Liderazgo 2024, otorgado por el Salón de la Fama México, como reconocimiento a su excepcional contribución al desarrollo de líderes educativos y su impacto en el progreso nacional. Y bueno, pues fue certificado por Edgar Valenzuela Vargas. El Instituto Inteligente de Profesionalización, ACE, certificó a Eric como speaker internacional divergente y también fuiste acreditado por la Organización Internacional de Conferencistas como conferencista internacional y miembro de la organización de la senda de líder World Business Society. People, bueno, ya ahí es todo un inglés, Business and Talent, y bueno, pues también fuiste reconocido como Workshop Leader, está certificado como instructor y ahorita nos comentas también un poquito que eso pues es parte de lo que tú realizas. Es coach, conferencista, entrenador y capacitador de liderazgo internacional, periodista, activista, escritor y político, pues consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana, miembro de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana, y bueno, pues en Estados Unidos está certificado en la Universidad de Harvard Kennedy School en Relación Bilateral México-Estados Unidos y en Políticas Antidrogas. Y bueno, pues ha sido participante de varios foros, y bueno, pues también ha trabajado en el área de comunicación, como ya lo vimos, y bueno, nunca acabaría de leer su currículum. Así es que mejor le doy la bienvenida a Eric Javier Huerta. Bienvenido, Eric. Gracias, Karina. Aquí muy a gusto compartiendo este espacio contigo. Muchas gracias. Pues mira, cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy. De productividad integral es el tema crucial de nuestra época, la capacitación empresarial. Los empresarios están muy preocupados, sobre todo por permanecer, prevalecer en el tiempo, y eso tiene que ver con la productividad de sus colaboradores. Ok, pues mira, te voy a ceder la palabra para que empecemos con este tema. Y Sí. bueno, pues alguien, si por aquí del programa tiene alguna duda, con toda confianza, escríbanos. Y bueno, pues ya al final yo creo que Eric nos puede apoyar con las preguntas que tengan. Adelante, Eric. Pues como te comentaba, la productividad integral es un tema crucial de nuestra época. En todo ámbito, además en el ámbito empresarial, es donde confluyen distintas vertientes, donde se da pues medida de la integridad del ser humano. Es el eje fundamental donde impactas a todo rubro. Entonces, dentro de las iniciativas y programas de capacitación y entrenamiento que yo manejo, estamos advirtiendo que la productividad integral tiene que ver con comunicación, con liderazgo, pero también
con un factor emocional. Las personas están experimentando su calidad de vida en mayor medida por su gestión, autogestión emocional. Su inteligencia emocional es un factor clave para el desempeño, para la medida de su calidad de vida, no solamente en el entorno laboral, sino también en el espectro familiar, en el espectro social y, por supuesto, en la comunicación consigo mismo. Todo esto está concatenado y todas estas son las perspectivas y vertientes que estamos manejando en una enseñanza fundamental. Es una iniciativa por la educación, es un esfuerzo educativo. Acabo de platicar y de conversar con Mauricio Sabiaga, que estuvo al frente de Desarrollo Económico en el estado de Guanajuato, y platicábamos con él ese tema de la distinción crucial también que hay entre educación e formación. Pero indudablemente los empresarios están a cargo e inciden e influyen mucho en el factor humano, en las empresas, en todos sus colaboradores, empleados, en cómo ellos van a generar productividad. Y muchas empresas se han venido equivocando porque no saben cómo orientar a su personal para que puedan obtener mayores herramientas en materia de comunicación, de liderazgo y, por supuesto, de productividad. Eso incide fundamentalmente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues advirtiendo y haciendo un llamado, dando conferencias de sensibilización a todos los empresarios, dueños de empresa, de que ahí están formando a las personas en ese ámbito. Por eso hay una tremenda responsabilidad social del empresariado en coadyuvar a que las personas tengan una formación íntegra. Muchas personas de pronto han dejado la educación académica, pero se están formando continuamente. ¿Qué va a pasar con su calidad de vida? Las empresas quieren que sus colaboradores, que todos sus clientes, que quieren ayudar y coadyuvar con sus productos y con sus servicios a que haya una mejora de calidad de vida. Pero fundamentalmente están incidiendo, están impactando al colaborador directo. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. No se resume todo nada más a estar trabajando por otorgar un producto o un servicio para mejorar la calidad de vida de las personas allá afuera. Comienza desde adentro, en cómo se da la comunicación organizacional a nivel interno en una empresa. Y de pronto vemos estas graves crisis en mandos altos, en mandos medios, en mandos bajos, en toda la estructura jerárquica de forma vertical u horizontal por un tema de comunicación. ¿Cómo se pueden comunicar las personas? Mejor conociéndose mejor a sí mismas. Si tú no sabes quién eres, no vas a poder comunicar ni conectar con nadie más. Vas a desconocer a los demás porque eres un desconocido de ti mismo y vas a estar errando en el camino. Y de pronto eso lo sufres. Y eso lo sufres no solamente en el entorno, contagia y golpea como una carambola a todo el espectro que constituye tu proyecto de vida, como es tu vida en familia, como es tu vida en sociedad, como es tu relación con tu salud y, por supuesto, en el ámbito del ejercicio de tu vocación, que es como sirves tú a la comunidad, a tu sociedad. Okay. Bueno, pues, y bueno, con lo que nos comentas, Eric, actualmente, como sabes, pues las empresas están teniendo mayores y mayor información en estos temas de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo la llevas a cabo? ¿Qué tips nos puedes dar para que las personas, los patrones sobre todo, sepan cómo tener esta relación entre empresa, entre trabajador? Lo que quieren las empresas es tener recursos humanos o personal, porque no es un recurso humano, son personas que al final tienen que ser competentes para el puesto que se les está dando, ¿no? Entonces, tú ahí, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué tips nos das para los patrones, para los empleados? O sea, ¿por qué camino tienen que seguir para poder lograr cumplir con esta responsabilidad social empresarial? Bueno, yo manejo un programa de productividad integral con una madre ciencia de la comunicación, que es la semiología. Y entonces se constituyó esta perspectiva de la semiología de la productividad integral, el factor humano. Y entonces vemos un tema de comunicación. Primero, que las personas puedan conocerse a sí mismo. Y esto sirve al dueño de la empresa, a niveles gerenciales, a todo rubro. Entonces es un programa verdaderamente importante y trascendente porque contagia, porque impacta
de manera horizontal, de forma muy democrática, y entonces te ubicas y entonces puedes tú colaborar con la mejor versión de ti mismo y te enmarcas junto con todos los demás en un sendero de plenitud dinámica. Es decir, todos vamos creciendo, todos vamos en este viaje organizacional a nuestra trascendencia personal. Entonces hay una resonancia verdaderamente impactante cuando toman este programa que consiste en tres cursos de capacitación. Primero, conocerse a sí mismo y después trascender todos estos condicionamientos educativos que tenemos por el manejo y la relación que tenemos con el dinero. Estamos muy condicionados en saber qué significa la productividad o qué significa el dinero, y confundimos luego poder con dinero y luego dinero con poder, y entonces tenemos una confusión alarmante que tenemos que clarificar y tenemos que ir por partes y tenemos que ser estructurados para poder dar esta enseñanza de trascender estos condicionamientos educativos, porque trascender esos condicionamientos educativos nos va a llevar a asumir nuestra libertad personal y a tener nuevas perspectivas sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida, y que por supuesto eso se proyecta en el ámbito de nuestro trabajo, en el ejercicio de nuestra vocación. Y finalmente pasamos a una materia que tiene que ver con conocer los tipos humanos. Y cuando tú conoces el espectro de los tipos humanos, vas a tener una mejor lectura de las personas para que tú las puedas relacionar con puestos de trabajo que requieren que tú desempeñes bajo ciertas características de tu código genético. Hay personas que tienen un código genético más propio para desempeñar trabajos de fuerza. Hay otros que tienen un perfil genético que les va a dar mayor oportunidad de ejercer en un ámbito de ventas, en un ámbito de estudio, de investigación, en un ámbito de dirección de empresa. Entonces, ahí vemos todo ese universo y te da una perspectiva totalmente distinta a lo que tú estabas acostumbrada, porque estás acostumbrado de pronto nada más a estar infiriendo, pero de forma muy racional, sin tener además herramientas o elementos para poder discernir con claridad qué personalidad se adapta mejor a los puestos de trabajo según las características que requiere el propio puesto para poder tener éxito en una organización. De acuerdo. A ver, coméntanos un poquito de cómo poder, eso de perfil genético, porque se escucha como algo bien interesante, ¿no? Yo sí. Creo que como sabemos, pues cada persona tiene ciertas cualidades, pasamos por procesos educativos diferentes, pero ¿a qué te refieres con perfil genético? El ser humano está constituido por su código genético, que es finalmente lo que te va a dar que tú tengas de pronto naturalmente un énfasis motriz o racional o emocional. Hay personas que son más emocionales que racionales que otras. Hay personas que son más racionales que emocionales o que motrices. Hay personas más motrices. Y de pronto entonces empezamos a ver estas orientaciones vocacionales naturales desde la temprana infancia, que es cuando un niño de pronto canta muy bien, ¿no? Y despierta este talento musical y se vuelca sobre las artes. O un niño de pronto empieza a despuntar naturalmente en los deportes, porque tienen características genéticas que propenden a ser más motrices, más emocionales o más racionales. Pero en este ámbito empezamos a ver esto desde el principio hasta desdoblarlo en profundidad sobre todas las características que puede tener un tipo humano. Nosotros hablamos de 7 tipos, hablamos de un heptagrama. Se han hablado de varias perspectivas sobre la personalidad del ser humano, como es el eneagrama, pero nosotros tenemos una perspectiva del heptagrama.
que son siete tipos. Y es una perspectiva verdaderamente importante, donde vemos un tipo carismático, donde vemos el tipo solitario, el tipo agudo, el tipo emocional, el tipo estructurado, el tipo expansivo, el tipo energético. Y entonces cada uno comprende una serie de características que te da elementos para tener lectura. Y vamos a ver cómo también por una situación genética tú buscas la pareja que buscas porque de pronto complementa esta génesis que tú traes naturalmente. De pronto esto es para que podamos servir con un gran equilibrio en la naturaleza humana. Es para que podamos servir con el mayor amor y nos podamos complementar en varios rubros. Y entonces podemos crecer como humanidad. Pero ¿qué es de pronto lo que impide que haya una buena relación entre los seres humanos? ¿Qué es de pronto lo que lo impide? La violencia. ¿Y por qué surge la violencia? De pronto por los condicionamientos educativos que hemos adquirido a través de nuestra familia, a través de la escuela, a través de la sociedad, a través de modas, culturas y tradiciones. Y de pronto vemos que pues el sistema educativo no ha venido funcionando correctamente y requerimos de pronto modelos paralelos educativos para crecer con mayor integridad. Y por eso se desprenden múltiples versiones y perspectivas y aportaciones de enseñanzas de mucha índole que tienen que ver con el manejo de nuestras emociones, con la inteligencia emocional, con el desarrollo humano. Y entonces, pues, nosotros estamos dando una aportación importante en materia educativa para que la persona se pueda conocer a sí misma. ¿Qué hablamos nosotros en Semiología de la Vida Cotidiana? Hablamos de un modelo educativo paralelo al tradicional para que la persona, ¿qué haga? Se estudie a sí misma. Nos han, ¿sabes qué? Nos han llevado a que estemos estudiando muchas cosas: contabilidad, administración de empresas, química, matemáticas, y de pronto son muy importantes, pero dejamos un agujero en el medio. Estamos aprendiendo muchas cosas y de pronto nos desconocemos a nosotros mismos porque estamos condicionados a estar cumpliendo expectativas. Y si yo no me conozco, no voy a poder ser libre, no voy a poder decidir en libertad. Voy a estar condicionado a buscar una pareja porque quiero que la sociedad me acepte. Y entonces voy a buscar una pareja que cumpla con los criterios que me ha marcado una moda. Y entonces busco de pronto a un personaje que sea rubio o que sea rubia y que de pronto tenga tanto, mucho dinero o poder. Y entonces me voy condicionado. Y lo último que estoy buscando es al ser en esa persona. Y entonces vienen conflictos tremendos y viene una violencia tremenda porque no me estoy viendo ni estoy viendo al otro. Estoy viendo un condicionamiento, estoy viendo una falsa personalidad y de pronto adopto falsa personalidad para poder funcionar en el mundo. Lo que requiero es ser libre, lo que requiero es habitar mi propio ser, desempeñarme, desenvolverme con libertad y servir con amor a la humanidad. Lo que estamos proponiendo nosotros es poner a la persona al centro de su propio proceso educativo. Y al centro de la persona, la conciencia. Y al centro de la conciencia, la vocación. Al centro de la conciencia, el autoconcepto. Y al centro del autoconcepto, la vocación. Y al centro de la vocación, la comunidad. Y entonces tienes una estructura, tienes un eje de diamante que va a venir a impactar a nivel íntimo, en tu vida íntima, en tu vida privada y en tu vida pública con armonía y con paz. Es una perspectiva y una aportación también para lograr la paz en el mundo, porque las personas están sufriendo mucho en parte porque se violentan a sí mismas a través de su sistema de pensamientos, creencias y valores, que son condicionamientos. Entonces muchas personas quieren liberarse a sí mismas de sí mismas y luego están buscando, pues, ¿cómo me libero a mí mismo de mí mismo?
cómo transformo mis pensamientos, cómo transformo mis creencias, cómo transformo mis valores o encuentro mis valores primigenios y no aquellos que me fueron condicionados. Porque las personas, fíjate, incluso están generando violencia porque están buscando ser aceptadas, ser amadas. Pero puedes elegir dos caminos, el del amor o el del miedo. ¿Y qué vemos en nuestros jóvenes? Fíjate, la adolescencia es la gran crisis donde tú tienes que encontrar tu identidad. Es donde tú tienes que encontrar tu vocación y convertirte en un adulto. Muchos jóvenes y adolescentes están atorados en esas crisis. Y te puede llevar toda la vida en esa crisis y convertirte en un eterno adolescente. Lo que requerimos es darle una perspectiva para que pueda trascender esa crisis y no erre en el camino, no se equivoque. Y muchas personas se han equivocado y se seguirán equivocando, pero de pronto podemos cambiar de manera de pensar y podemos trascender toda nuestra historia y enmarcarnos en la dirección correcta, que es la de nuestro progreso, que es la de la evolución. Muchos jóvenes o jovencitas de pronto se vuelcan a actividades antisociales o a situaciones muy violentas, como es inmiscuirse, adentrarse en el ámbito de la pornografía o en el narcotráfico o en el crimen, y de pronto ahí sienten un reconocimiento, reconocen que existo, porque en mi infancia, en mi adolescencia, tuve un gran sufrimiento porque no me reconocían, porque me anulaban, porque me violentaban, y de pronto en estos rubros lo empiezan a encontrar, pero no encuentran satisfacción. Y de pronto quieren colmar su vacío con todas estas conductas y no lo logran llenar, porque el vacío solamente se va a colmar con el ser. Y cuando lo descubre, entonces me voy a sentir satisfecho, me voy a sentir completo. Pero mientras no colme el vacío con mi ser primigenio, no voy a sentirme satisfecho. Voy a estar comprando Lamborghinis y casas y puedo tener todo el dinero del mundo. Ya se rompió ese paradigma, ¿no? De que aunque tengas todo el dinero del mundo, puedes ser tremendamente infeliz. Hay muchos casos de muchos artistas o de hijos de artistas multimillonarios que de pronto no se sienten satisfechos, no se sienten colmados y se suicidan o se vuelcan a las drogas. Artistas que tienen el reconocimiento del mundo por su gran talento, grandes cantantes, grandes artistas, contratos millonarios y no se sienten satisfechos, se sienten frustrados, sienten que no han logrado llenar el vacío con casas, con mujeres, con sexo, con todo lo que quieras y acaban desperdiciando su vida y se acaban suicidando, acaban violentando, acaban en tragedias tremendas o acaban en grandes crisis que se tienen que resolver. Y es donde piden auxilio, piden ayuda. Entonces tenemos que despertar a esta gran noción donde todos estamos buscando sanar y estamos buscando ayudar y estamos buscando colaborar para progresar como humanidad. No vamos a progresar de forma aislada. Yo ya soy mejor que tú, entonces yo ya me salvé y tú no. No, estamos para servir a la comunidad, a la humanidad, para crecer en conjunto. Ahora, lo que comentas de los adolescentes, las personas adultas, ¿tú qué recomiendas? ¿A qué edad es considerable? O yo creo que desde que naces pues ya estás consciente de algo, obviamente. ¿A qué edad tú recomiendas que las personas deben de tomar estos temas para que internamente trabajen con las emociones? ¿Desde qué edad recomiendas o qué personas son las que más se acercan a ustedes como coach de estos temas tan importantes? Bueno, yo estoy enfocado a tratar adolescentes y adultos. Uh-huh. Evidentemente hay muchas iniciativas para que los padres tengan una mejor conducción con sus hijos desde la temprana infancia en niveles educativos, pero cuando damos estos programas de capacitación y de entrenamiento, estás impactando a un padre de familia. Y ese padre de familia va a impactar a su hijo en la más tierna infancia. Y queremos que lo impacte de forma propicia, que despierte, que se dé cuenta cómo tiene que dar esta guía. Porque muchos padres, pues, ¿cuál ha sido el condicionamiento? Tengo miedo a quedarme solo. Tengo miedo a que piensen que
que soy un solterón y entonces me caso con la primera que pase. No, y entonces tenemos dos individuos que de pronto se juntan, pero por miedo, por los condicionamientos educativos. Porque esos son los comentarios que se dan en la familia, ¿no? O en las amistades. Y el novio y la novia, y ¿por qué no te has casado? Y más en los ámbitos rurales, ¿no? O comunitarios. Porque en las grandes ciudades, en las grandes urbes, yo fui a China y allá, pues, la juventud empieza a pensar a casarse después de los 35 años, ¿no? En ciudades muy modernas. Entonces, acá de pronto, mientras te vas alejando de la Ciudad de México, la presión es más fuerte. Y te vas ya al ámbito rural y entonces ya el condicionamiento está tan fuerte que a los 21 ya te casaste, ya eres padre de familia. Y luego sin estudios y estás trabajando, estás tratando de salir adelante ya con 4 hijos. Entonces, me han tocado todos esos casos, verlos, estar de cerca de ellos, y entonces pues cada vez veo más elementos pues que nos advierten que tenemos que trabajar en esta iniciativa de un ámbito de formación y de educación. Entonces yo por eso estoy convocando y exhortando a la comunidad a que conozca estos programas. Yo doy muchas conferencias, talleres, seminarios abiertos al público en la comunidad, y entonces ahí trato de convocar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible para que los conozcan. Pero, por supuesto, comencemos por los líderes en una comunidad, en una sociedad, ¿no? Que son los dueños de las empresas más importantes de un municipio. Y entonces, de pronto, ellos conocen estos modelos educativos, ¿no? Conocen el modelo de liderazgo, conocen el modelo de semiología, conocen el modelo de sana tu vida, y les interesa, y muchos sí despiertan a esta gran importancia de ser corresponsable con esta iniciativa y de llevar este conocimiento con su personal. Dicen, es lo mínimo que puedo hacer para ayudar a que el mundo crezca, para ayudar a mi comunidad, que está en mi empresa, a que tenga una mejor calidad de vida. En semiología de la vida cotidiana, esa es nuestra hipótesis central, que si tú elevas el nivel de conciencia, mejora la calidad de vida. La conciencia, hablamos tanto de la conciencia en todo ámbito, en todo rubro, y nunca le hacemos caso. Dice Steve Jobs que cuando volteas a ver tu historia, conectas todos los puntos. Desde que yo era muy niño, desde que yo era muy chiquito, la película que más me fascinaba era la de Pinocho, porque este muñeco quería ser un niño de verdad, y entonces la conciencia le dijo, bueno, si quieres ser un niño de verdad, tienes que aprender a ser sincero, generoso. Tienes que ser bueno, sincero y generoso si quieres ser un niño de verdad, ¿no? Y Pinocho tiene que aprender a eso porque luego lo empiezan a pervertir, ¿no? Le dicen, roba, engaña, miente, sé famoso sin ninguna inspiración, y luego se vuelca a las drogas. Se vuelca a ser un malandro y pierde a su familia, pierde todo lo que quería y todo lo que amaba. Y cuando descubre el sacrificio, cuando descubre el servicio, aprende a ser bueno, sincero y generoso. Pero finalmente, pues cada punto me fue llevando por este camino. Yo no lo puedes leer en su momento, sino ya después de una historia de tiempo. Yo en la licenciatura en el Tecnológico Monterrey y también en la Escuela de Gobierno donde estuve haciendo mis estudios de posgrado y de maestría, ahí nos hablaban de una misión de formar líderes. Y la misión del TEC era formarnos a nosotros como líderes y regresar a nuestras comunidades a impactar positivamente por el progreso y por el desarrollo de nuestras comunidades. Porque lo que ha pasado es que en nuestros municipios los jóvenes tienden a irse a buscar otras oportunidades a las capitales de siempre, a Guadalajara, a Monterrey, a Ciudad de México. Y entonces sigue permeando la brecha de desigualdad entre un estado y en otro. Y entonces la forma de potenciar y de cerrar la brecha era siendo conscientes a los jóvenes profesionistas de que tenían una misión de pagar su hipoteca social. Yo con esa misiva regresé a mi municipio
a pagar una hipoteca social con mi comunidad, con mi municipio, pero también con mi familia. Y en ese sentido me he movido. Y eso me llevó luego a estar en Inglaterra, en el Instituto de Liderazgo con Morton C. Blackwell. Y de Morton C. Blackwell en The Leadership Institute salté a convertirme en socio consultor de John Maxwell en Maxwell Leadership. Y bueno, eso también me llevó ahí a convertirme en consultor y comunicador. Entonces, todos los puntos se han conectado perfectamente bien, de una forma coherente, congruente, en una historia que ha sido de servicio. Excelente, Eric. Bueno, pues más que nada por esos temas de los que tú hablas, que no son tan frecuentes y la verdad, no cualquier persona nos habla públicamente así como tú lo haces, y crear conciencia, ¿no? Tanto en los líderes, como tú comentas, que hace mucha falta estos temas emocionales. Yo creo que para cualquier persona y para dentro de una institución empresarial, que hablando en general, porque pues al final son emociones que todos relucimos aquí en la vida, ¿no? Entonces, creo que impactan en todo, tanto en lo laboral, como en lo familiar, como en lo social. Y pues yo lo que quiero también es que menciones, ahorita dijiste de las personas que quieres llegar a los líderes, pero ¿cuáles serían esos líderes que tú necesitas llegar para que esto se empiece a fomentar, ¿no? A que se hagan estudios emocionales, o que las personas tengan la confianza de acercarse a personas que los puedan liderear y que les ayuden a reconocer, pues, cómo estamos, ¿no? En nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son esas personas, Eric? A ver, menciónanos algunas. Pues como te comentaba, son los dueños de las empresas principales en una comunidad, aquellos que dan la mayor cantidad de empleos, las organizaciones que tienen incluso instituciones educativas, pues pueden participar a colaborar. Instituciones educativas privadas pueden impulsar estas conferencias, estos cursos, estos talleres de forma alternativa, de forma optativa para toda la comunidad estudiantil, pero los dueños de las empresas son los que tienen seguramente a las cabezas de familia, son los que mueven la economía. Por eso hablamos ahora de economías circulares, donde hablamos de tener la responsabilidad de ser conscientes, de adaptar nuestra empresa a un esquema de sustentabilidad y de sostenibilidad para no poner en riesgo el largo plazo, para no poner en riesgo a las siguientes generaciones. Tenemos que transformar nuestras empresas, irlas adaptando a los cambios permanentes y, por supuesto, eso tiene que ver con elevar el nivel de conciencia. Hoy, por eso, la nueva ley laboral ya te implica a ti como empresario de que tomes acción en formar a tu personal en materia socioemocional. Y es una obligación laboral, es una obligación de ley del empresario para que ya no le quede de otra, porque estábamos viendo que los empresarios, pues, finalmente lo último que querían hacer era invertir en su personal. Estaban muy ocupados también en encontrar nada más esquemas para, pues, hacerlo funcionar. Y bueno, ha sido entendible también por las circunstancias macroeconómicas, las crisis mundiales económicas. De pronto es difícil llevar a cabo una empresa, pero un empresario tiene que comprender que si quiere que su empresa tenga más utilidades, que sea más productiva y que permanezca a través del tiempo, pues finalmente lo que es el factor crucial es la inversión en tu personal. Por eso yo siempre enarbolo y levanto la voz y trato de comunicarlo siempre que hay que invertir en lo que en verdad importa, que es en nuestro crecimiento personal, en nuestro desarrollo personal. Las personas quieren tener calidad de vida en su vida sexual, en su relación con el poder, en su relación con el dinero, en su relación, en sus sensaciones, en su relación con su familia, con su pareja, con su comunidad laboral, porque los infiernos cotidianos se dan en el ámbito laboral, se dan en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Ahí vemos infiernos cotidianos. Y es la familia de familias, la empresa.
Porque de pronto tú estás conviviendo más con los miembros de una empresa que con tu propia familia. Pasas más tiempo ahí que con tu propia familia. Y luego te llevas mal allá, te llevas mal acá, te llevas mal en todas partes y te llevas mal contigo mismo. Entonces, es una tragedia tremenda y tiene que ver con la mentalidad, tiene que ver con el nivel de conciencia, cómo lees las cosas, cómo lees todo lo que te pasa y cómo lees todo lo que significa y de dónde se generó el significado que tú estás produciendo bajo esa lectura, tiene que ver con un proceso de comunicación, tiene que ver con el proceso de significación, tiene que ver con el ámbito más emblemático de la comunicación, donde tú eres el emisor, produces un mensaje y el receptor es todo el universo, es todo el mundo y se convierte en emisor. Entonces, finalmente es tu espejo y tú estás leyendo lo que tú estás comunicando. Entonces, sé consciente de qué estás expresando. Sé consciente de todo, de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que expresas, de lo que hablas. Y así como una persona habla, así piensa. Entonces, tenemos que ayudar a las personas a que se formen adecuadamente, para que tengan un significado propicio que los lleve en un sendero de progreso y de evolución, donde estoy consciente que me estoy realizando. No estoy viviendo mecánicamente, automáticamente, reactivamente ante todos los estímulos que están sucediendo. No, soy consciente ante cada estímulo y cómo respondo yo ante cada estímulo del principio de realidad. Y entonces, cuando yo estoy consciente de que soy consciente de lo que estoy haciendo, soy feliz porque sé que me estoy realizando. Las cosas no son banales, las cosas no ocurren de forma intrascendente en todo tiempo y en todo ámbito. El juego de la totalidad de mi ser está en juego todo el tiempo. La totalidad de mi ser está en juego todo el tiempo, en todo lo que hago, en cómo escucho a una persona, en cómo la miro, en cómo la observo, en cómo la contemplo, en cómo me comunico con ella, en todo lo que percibo y cómo lo percibo. Bueno, todo esto implica procesos de aprendizajes, ¿no? Personales, sobre todo que uno esté dispuesto a trabajarlo, porque tú sabes que hablando de emociones, no cualquier persona es capaz de aceptar, primero que nada, aceptar que algo no anda bien. Ajá. Entonces, ¿cómo crees que sean, o sea, cómo se llevan a cabo esos procesos de que alguien ya esté dispuesto a enfrentarte con tu propio yo, ¿no? ¿Cómo nos darías un tip de que las personas sean capaces de, pues, de reconocer alguna falla o algo que, porque pues todos tenemos algo, ¿no? Como dices tú, ya vienen desde lo hereditario, pues por una religión, por, no sé, mil cosas. Pero ahí, ¿cuál sería el primer proceso que tú recomiendas? Como que para que uno, sin necesidad del patrón, ¿no? Que uno mismo diga, oye, quiero mejorar, quiero cambiar. ¿Cómo crees que sea este proceso? ¿O cómo inicia? Mira, hay que reducir el nivel de miedo. Las personas tienen mucho miedo, primero, de verse a sí mismas. Y entonces no ven a los demás. No se quieren ver a sí mismas, no ven a los demás. Y luego no ven que lastiman a los demás porque se están lastimando a sí mismas. Entonces, tenemos que reducir el nivel de miedo. Eso tiene que ver con la experiencia de la paz interior, de la paz interna. La paz interna finalmente te va a dar la oportunidad de que tú puedas edificar un proyecto de vida. Hablamos de que la paz interna, la paz, no solamente es necesaria, es imprescindible para edificar un proyecto de vida, porque no puedes disfrutar nada si no tienes paz. Si tú no tienes paz, ni puedes disfrutar del sexo, ni del poder, ni del dinero, ni de las sensaciones, ni de la fama. Es la paz lo que te permite verdaderamente acceder a una realización plena, a que te puedas enmarcar en el sendero de tu plenitud personal. Una persona que está besando a otra y está consternada porque lleva mucha prisa, ni disfruta el beso, ni disfruta la persona, ni su compañía, no disfruta el momento. Está consternada ya porque tiene ansiedad por el futuro. Entonces, siempre cuando hablamos de besos, hablamos de que un beso son dos besos, porque cada quien está experimentando su propia realidad. Entonces, para una persona puede ser el beso más increíble del mundo y para la otra puede ser, yo lo que quiero es irme.
Es nada más un trámite para poderse salir a otro lugar. Entonces, las personas nosotros las ayudamos poniéndole espejos. No las estamos juzgando, enseñamos a que no hay que juzgar, a que no hay que, hay que quitarnos eso de los juicios de valor, que son los juicios de la falsa personalidad. Porque estoy juzgando a la otra persona por mis condicionamientos educativos. Que porque tiene dinero, que porque no tiene dinero, que porque le va a un club de fútbol, que porque viene de tal apellido, que porque estudió en tal o cual escuela, y entonces yo tengo condicionamientos para estar juzgando a una persona por su situación socioeconómica, su raza, su piel, su pelo, sus tatuajes, todo. Y lo último que veo es al ser. Y entonces estoy lleno de prejuicios y no veo a las personas. Y así me veo a mí, en razón de mis prejuicios. Entonces, pues ese es el nivel de sufrimiento. Lo que tenemos que hacer es amablemente explicar cómo nos podemos desprender de esos condicionamientos educativos y adoptar una nueva perspectiva que nos lleve a experimentar nuestra paz interna, nuestra paz interior. Y entonces tenemos que ir aprendiendo a contemplarnos. Primero a observar y después a contemplarnos, desnudos de palabras, desnudos de juicios, habitando en perfecta paz y en armonía perfecta nuestro ser interno. Dentro de cada uno de nosotros hay una quietud y un santuario al que podemos acceder en cualquier momento y ser nosotros mismos. Y solo en esa medida vamos a poder servir mejor a la comunidad. Una persona que esté en paz sirve bien. Las personas necesitan paz. Las personas de pronto están muy angustiadas por lo que va a pasar. Hay tremendos problemas. Hoy la tabla de enfermedades de México se ha actualizado y las enfermedades más apremiantes, las que más advierten, son por estrés, por ansiedad, por angustia. Y por eso las personas acaban en consultas médicas, porque no saben lidiar con el estrés, con la angustia. Hay dos emociones espejo que se desprenden del miedo, cuando vivo con miedo, que es la angustia existencial y es el desamparo. Con la angustia existencial no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé qué puedo. Y con el desamparo no sé a dónde pertenezco. Estaba viendo un famoso reality show donde una de las participantes estaba hablando de su experiencia personal, que desde muy jovencita tuvo una crisis por un altercado. Asesinan a alguien famoso, la vinculan con él y entonces la inculpan injustamente. La culpan injustamente porque dicen que ella fue el autor intelectual del asesinato, ¿no? Y la encarcelan injustamente, después sale, pero se queda una impronta, una huella psíquica. De pronto siente que hay un rechazo social por algo que injustamente le sucedió. Pero esta persona, después de tantos años, después de que supuestamente ya hubo oportunidad de rehacer su vida, de reconciliarse con su vida, después de tantos años entra a este reality show y ella misma expresa pues que no ha tenido una cercanía, ¿no? Habla ahí indirectamente de que tiene un anhelo de formar, de tener una pareja, pero no ha podido porque de pronto siente un rechazo interno y que no se adapta en el nuevo reality show con la comunidad porque siente que la están rechazando. Fíjate, y eso tiene que ver pues, con una historia. ¿Qué hay? Hay un nudo de significación en el nivel de su intrabiografía, que es la realidad donde ocurre lo real. Las personas piensan que la realidad de lo real está allá afuera, pero no, la realidad de lo real ocurre en tu escenario interno de conciencia. Ahí donde estás generando tus significados, ahí tú generaste que odias a alguien, que la gente te odia, que el mundo no te quiere, que el mundo te rechaza, y entonces tienes un nudo con la creación y no fluyes, y no encuentras ni pareja, ni éxito, ni nada. Y entonces dices, toda la culpa la tiene el mundo. Y simplemente lo que pasa es que estás herido
porque tienes un nudo de significación. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo en la terapia personalizada, individual, en materia de comunicación? Porque fíjate, toda terapia tiene que ver con eso, ¿eh? Con, sí. O sea, tú vas a terapia para transformar tus significados. Quiero comprender por qué me golpeó esta persona. Quiero comprender por qué me violó, ¿no? Me lastimó. Y entonces vas a comprender, y es un proceso de significación. Entonces, lo que hacemos, lo que hago yo aquí en este modelo educativo, que tiene un encuadre terapéutico, es transformar, porque tiene un encuadre terapéutico, porque cuando tú comprendes la comunicación, aprendes a transformar tus procesos de significación y entonces transformas un nudo de significación como el que le pasa a esta señora que dice, me rechazan. ¿Quién te dijo que te rechazan? Entonces transformas eso en un enlace de significación. Y entonces ahora fluyes. Y entonces ahora sientes que sanas. Sientes que creces. Y aprendes a perdonar. Perdonar es comprender. De acuerdo, Eric. Pues mira, hablando de tu tema de productividad integral, ya nos quedan unos poquitos minutos, pero bueno, yo te voy a dar un ejemplo que actualmente ahorita hice porque, sobre todo, bueno, he visto varias amigas mujeres, sobre todo, yo voy a hablar ahorita de las mujeres, que muchas veces estamos enfocadas en querer hacer muchas cosas, ¿no? Y partimos, como dices tú, a veces el problema del estrés y la ansiedad se da porque queremos hacer todo al mismo tiempo. Queremos estar trabajando, estudiando, el negocio, la pareja, los amigos, todo queremos hacer, ¿no? Y llega un momento en el que estás, ¿qué hago? Ansioso de querer hacer todo a la vez. Pero fíjate que esta semana estuve trabajando mucho en eso y dije, a ver, todo tiene como un tiempo, ¿no? O sea, hay que administrar nuestros tiempos. Yo empiezo ya a hacer, porque luego digo, voy a hacer esto y lo dejo y me siento más mal porque digo, ay, no lo terminé de hacer porque quiero hacer todo. Pero empecé haciendo una rutina de, primero, el celular de no molestar. O sea, me desenfoco totalmente en el celular, en las redes sociales, no estoy, sino que me enfoco en lo que voy a hacer. Si dije que voy a limpiar la casa, por ejemplo, me pongo exclusivamente a hacer eso y empiezo a ser más productiva y empiezo a lograr mis cosas. Y eso me da paz porque digo, ok, ya hice lo que quería hacer, pero dejé de hacer otras cosas que también quería hacer. Entonces es darle tiempo a cada cosa, porque si no, ni logramos una ni logramos la otra. Y créeme que esta semana que estuve trabajando en esos pequeños tiempos, aunque sean 10 minutos, porque es como si te digo ahorita el ejemplo, quiero recoger toda mi casa, no lo voy a lograr en un día. Entonces empiezo por un pedacito, a lo mejor la cocina, el cuarto, la sala, o sea, de a pedacito voy avanzando y créeme que eso, hablando de los problemas de estrés y ansiedad, que puedo darles ese tip, ¿no? De que empecemos por poquito, o sea, no se puede hacer todo en un solo día ni en una semana, pero si empezamos poniéndole 10 minutos, 20 minutos a algo, créeme que es mejor iniciar así que querer hacer todo al mismo tiempo. Entonces, todos estos temas que nos hablas, pues parten, como ya decíamos, de lo emocional, de la calidad social, la responsabilidad social, el liderazgo y todos estos temas que son importantes para la vida cotidiana, para las empresas. Me gusta mucho hablar de estos temas, Eric, porque creo que nos hace mucha falta este tipo de cursos, de capacitación, acercarnos a profesionales que han estudiado como lo eres tú. Y yo creo que desde ahí va a partir que cambiemos, que veamos el mundo de otro color, ¿no? Tanto, pues, más bonito, más feliz, teniendo un poquito más de paz, de tranquilidad. Sobre todo porque actualmente, como tú lo mencionabas también en uno de tus temas, que hay mucha violencia en el país o a nivel mundial quizá, pero creo que debemos empezar a ver el cambio por uno mismo. O sea, empezar a ver dónde estamos fallando, dónde no estamos realmente siendo satisfechos, o desde que trabajamos, escoger algún trabajo que nos apasione, no que estés en un trabajo nada más porque
te van a pagar y te van a retribuir, sino estar en un trabajo donde realmente te guste lo que haces, porque creo que desde ahí vas a empezar bien, ¿no? Así es. Esa es la gran crisis de la humanidad. Millones de personas no están en ejercicio de su vocación. Están haciendo algo que está fuera de su vocación. Y de pronto están buscándola. Y luego la encuentran en la tercera edad, cuando creías que ya se había acabado tu vida, encuentras a la mejor pareja de tu vida, encuentras tu vocación, y de pronto ahí se da un portento. Por eso, no importa en qué etapa estés, siempre puedes estar mejor. Este modelo, además, sobre todo el de semiología de la vida cotidiana, te habla de que no se trata de que tienes un problema o que tienes una problemática sexual. Se trata de que puedes siempre estar mejor. O sea, aquí tú puedes tener una gran calidad de vida, pero puedes descubrir que puedes acceder a mejores niveles de calidad de vida siempre. Siempre es posible estar mejor, no importa lo bien que estés, no hay umbral, el umbral es creciente. Entonces es mejor tomar iniciativa para empezar a crecer y a trascender esos umbrales. Y todo lo que dices de pronto de la dispersión atencional es la gran problemática de nuestro tiempo. Por eso de pronto hay muchos accidentes en el ámbito laboral, porque las personas están habitando en todo menos en el presente. No están concentradas, están enamoradas de pronto y están pensando en el príncipe azul y no están trabajando, no están concentradas. Y entonces tú no quieres de pronto una persona que esté fantaseando ahí en el ámbito laboral, quieres una persona que tenga presencia plena, que esté perfectamente aquí y ahora. Y por eso es tan importante de pronto enseñarles la meditación, que aprendan a estructurar su conciencia y a habitar el presente con plenitud, sin tanto de que primero ordeno y que apago el celular, no, primero pongo en orden lo verdaderamente importante. Las personas quieren poner mucho en orden, que oye, esos libros y esa toalla está tirada, pero al último, o sea, ni siquiera ponen en orden lo primario. Lo primero es el universo interno, ahí es donde comienza el orden. Entonces primero estructuro mi conciencia y después voy a servir con todo lo posible, en la medida de lo posible, que okay, es lo que me va a dar la plenitud. Pues sí, bueno, ya estuve trabajando un poco el interno, ¿eh? Así es que ya llevo un ganich, ya llevo un poquito de ganancia, pero bueno, todavía nos falta mucho, y bueno, pues algún tip que nos quieras dar o como un consejo, Eric, ya de conclusión, bueno, para ya mira, cerrar este tema. La vida, yo quiero que lo sepan todos, la vida se resuelve con recetas ni con tips. La vida se resuelve con actos creativos de la conciencia. Queremos nosotros enfatizar, yo quiero enfatizar mucho que nuestro país, en México, pues hablamos de que más del 90% de las empresas que sostienen al país son familiares. Estaba leyendo un libro de Ricardo Salinas Pliego y ahí habla parte de su equipo, coach de negocios que él tiene en su empresa, que le han dado dirección y él está muy preocupado por que su empresa permanezca más tiempo. Y él está muy abocado a formar y a multiplicar líderes, porque sabe que esa es la medida en la que puede prevalecer y expandirse sus empresas, su empresa, sus organizaciones. Esta es la mística sustancial que de pronto pasa desapercibida por la mayoría de los empresarios en México. Tenemos que aprender a multiplicar liderazgo. Y las personas requieren comunicación, liderazgo y autogestión emocional. Aprender a sanar su vida. Estos son los programas que constituyen mi agencia de consultoría y coaching, donde estamos dando esta formación a través de capacitaciones, entrenamientos, talleres, cursos, seminarios, cursos especializados para toda empresa. He visto, fíjate, muchas empresas transnacionales me han hablado y me han comunicado que el principal problema después de que hacen mediciones al interior de su organización es la comunicación. Es la comunicación la gran problemática en mandos medios, en todo rubro, en cualquier empresa pequeña, mediana o grande. Entonces, este es el tiempo donde podemos generar sinergia, donde podemos generar alianzas.
con este gran servicio de, pues, personal que estoy haciendo a todos para poder dar una enseñanza de una perspectiva de crecimiento. Sé que les va a servir a todo miembro que participe en estos cursos. Ok, pues bueno, espero que hayan seguido un poquito este tema y que más adelante nos acompañen también en los otros programas que vienen aquí con Eric. Ojalá y nos esté acompañando una vez más. Claro, y bueno, sí, Karina, pues cuando gustes. Gracias, Eric. Bueno, pues no me queda más que agradecerte por tu participación el día de hoy en Estrategia Intelectual Global. Y bueno, pues yo creo que por aquí vamos a dejar los datos de Eric para que si hay alguien interesado en que le dé seguimiento a los temas de productividad integral, pues pueda estar en contacto con ustedes. Agradezco okay. mucho sus seguimientos en las redes sociales. Y bueno, pues muchas gracias, Eric. Que tengas buena tarde y gracias por darte la oportunidad de compartirnos todo tu aprendizaje. A ti, Karina, encantado de la vida y ahí estoy disponible para todos los comentarios y todo lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, pues me despido. Yo soy la contadora Karina Herrera en Estrategia Intelectual Global y los esperamos en 15 días el siguiente lunes. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias por escuchar los tips de los expertos. Sigue disfrutando de la programación de Estrategia Intelectual Global.